Goku volvía a su forma oscura mientras veía a los guerreros seriamente, ya que sabían que ahora un caos estarían por liberar y si estarían en esa batalla o se irían. ¿Qué piensas hacer, Goku? Tienes dos reinos que proteger, bueno, tres con el de Korra, diría Afrodita, la cual veía al guerrero. En una semana de este reino estaríamos llegando al reino de la oscuridad, eso lo tienes claro, Yato y Korra, es momento de que la batalla que otros lucharon la luchemos nosotros, diría Goku, el cual veía a los dos guerreros serios. ¿Y dónde quedo yo?, diría Amaterasu, la cual veía a los dos guerreros, sería bueno tres, ya que ella no fue unida en ese plan como tal. Pues solo lo hacemos con quienes son legítimos en el reino como tal, tú solo eres, por así decirlo, una simple visitante, no tienes los años que tenemos, así que no te unirás a una guerra donde irás a morir, diría Goku serio. Bien, Amaterasu se queda, pero entrenarás día y noche en la fortaleza dimensional que esté preparada para tu llegada, es hora de que despertemos nuestro poder, diría Afrodita, la cual estaba seria mientras veía a su hija. Bien, madre, así será, entrenaré día y noche y supere a todos los presentes, me volveré en la reina más poderosa de la misma existencia, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa que fue borrada por dos simples palabras del Saiyajin. Siento bajarte de tus nubes, pero ahora mismo hasta Sakura te humillaré en una batalla mano a mano, no eres capaz de ni hacerle frente en su máximo poder, diría Goku, el cual la veía serio. ¿Crees que no seré capaz de superar a un simple dios a que se cree la mejor?, diría Amaterasu, la cual veía a el guerrero. Hija, si es ella la reina carmesí, mejor evita una guerra con ella, solo irás a fracasar como siempre lo haces en tus batallas, mejor guarda silencio y entra, que al final debes ser alguien de poder, diría Afrodita. Bien, madre, dejaré ese tema, diría Amaterasu, la cual se iba del lugar. Bien, Korra y Yato, nos vemos en un lazo de 1 a 10 minutos en la habitación que cree especia, diría Goku, el cual veía a los dos guerreros mientras se fue a la habitación. Korra, pasado lo dejamos atrás o seguirás con el rencor del pasado, diría Afrodita, la cual veía a la guerrera. Que olvide que deje el rencor del pasado así de fácil como dices, no me hagas reír, dime, acaso tú olvidarías una guerra entre tú y yo así por así, dime, acaso olvidarías una guerra donde te haya matado miles de soldados y tus mejores guerreros te traicionen por una maldita, dime, me perdonarías así, diría Korra, la cual veía a la guerrera. Claro, al final solo es el pasado, que éramos simples niñas jugando a ser reinas, cuando no lo éramos, diría Afrodita seria. Jugar, me dices que yo estaba jugando a ser una reina, cuando era de verdad la reina del reino más grande de esta dimensión es entera Sabalón, dime cómo te sentirías tú que si estabas jugando a ser la maldita perra del rey dorado donde él solo te dio la orden y como toda mujer ardida me atacaste hasta dejarme casi sin un ejército al 100%, diría Korra, la cual se dio la vuelta, pero un capullo helado le prohibió el paso mientras se dio la vuelta y vio a Afrodita. Ya, Korra, mientras no me perdones ambas, estaremos en esta dimensión, diría Afrodita, la cual veía a Korra con una pequeña sonrisa. ¿Piensas que esto me detendrá?, diría Korra seria. A ver, dime si tienes el poder suficiente para destruir la barrera de una eterna, diría Afrodita, la cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. Korra, si piensas hacer lo que estás por hacer, hazlo pensando dos veces y en qué líos te vas a meter si haces algo que no se debe, diría Yato, el cual tomó distancia mientras veía la pequeña sonrisa que tenía la guerrera. Vamos, Yato, solo jugaré con ella, solo detén a esa mocosa que este reina falsa la pongo a mis pies, diría Korra, la cual su aura dorada se hacía sentir que el hielo a su paso se iba destruyendo por el gran poder. Que solo con eso me piensas ganar, no me hagas reír, demuestra más poder, no seas una fanfarrona, diría Afrodita, la cual veía a la guerrera seria mientras recibió un tremendo golpe en toda la cara que salió disparada hasta impactar su pared de Hyōcho Elo. Este vez sentirás mis golpes, si en la anterior batalla no usé mis verdaderos golpes ahora los usaré, tú humillaré frente a tu hija para que vea que una niña mimada no será nada más que la basura a la par de los reyes, diría Korra, la cual se le formó una sonrisa ya que estos lo iba a disfrutar ya que ella era más poderosa que Afrodita por ciertos porcentajes. Jaja, que no me digas que le siguen las órdenes a un Saiyajin, la gran reina de Avalon, siendo mandada por un guerrero más débil que ella, diría Afrodita, la cual recibió dos brutales golpes, más mientras salía disparada hasta impactar unos escombros de hielo que se había generado mientras tenía una pequeña sonrisa. Vamos, ¿qué pasa? No me digas que ahora no puedes hacer nada, solo eres una débil que solo hablará, diría Korra, la cual daba pasos lentos hacia la guerrera mientras tenía una pequeña sonrisa cuando se volvió a lanzar a una descomunal velocidad con un fuerte golpe donde su rival. Afrodita detuvo el fuerte golpe con su mano mientras le dejó ir una fuerte patada a una gran velocidad. Korra no fue capaz de ver la que le dio de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo de nuevo, que se generó una inmensa explosión mientras se ponía de pie a una gran velocidad.
Vamos, deja de hablar de poder que con un simple golpe te mande hasta allá, diría Afrodita, la cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. Bien, ahora podré a esta tipa a mis pies, ya demostré que con mi poder al 0% son capaz de hacerla comer tierra, bueno, hielo en este caso, diría Cora. La cual empezó a liberar su poder que hacía temblar ese lugar de la batalla. Cada segundo que iba pasado hacía que ese lugar temblara de su gran poder, mientras tenía una pequeña sonrisa y de un estallido de ki liberó el 50% de su poder, que era majestuoso, mientras una sonrisa se la formó viendo a la guerrera. ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Acaso no ves que aún no eres ni el mínimo de mi poder? Solo estoy jugando contigo. Cuando luche en serio, tú solo eres una basura, diría Afrodita, la cual recibió cientos de golpes en tan solo segundos, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, bueno, y hielo, que lo destruyó por el brutal impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie. ¿Qué fue lo que decías del poder? Y ahora vete donde estás en el suelo, diría Cora, la cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. ¿Qué pasa? ¿Ese 50% no es el mismo que uso en la batalla conmigo? ¿Acaso ahora es la verdadera Cora?, diría Afrodita en sus pensamientos. Vamos, no me digas que este simple y pequeño poder te sorprende, diría Cora, la cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa, ya que ella sabía que había dicho por sus miles de técnicas. Vamos, es hora de que nos dejemos de jugar y terminemos la riña del pasado de una vez por todas, no con palabras, sino con la muerte de una de las dos, diría Afrodita, la cual se volvía a poner de pie, mientras una pequeña sonrisa se le formó, mientras se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Si vamos a terminar la riña del pasado, que sea con un verdadero poder, no con ese poder débil, diría Cora, la cual le dio un fuerte golpe a la guerrera, que solo se escuchó el crujir de algunos huesos que se había roto por el brutal golpe que recibió la guerrera. Afrodita salió disparada hasta impactar brutalmente el hielo, que creó una explosión por el brutal impacto. Vamos, ya deja de estar jugando, quiero humillarte como se debe, no hacía que así me da pereza, ni me durará 2 minutos, diría Cora, la cual estaba seria al ver la fuerte explosión que se había generada. Pero en eso todo empezó a temblar, todo a su paso se iba destruyendo, el gran poder de la guerrera es brutal, mientras tenía una pequeña sonrisa, mientras iba liberando el poder lentamente hasta estar en un 60% de su máximo poder de Eterna. Vaya, ¿ese es todo el poder que tienes?, preguntaría Cora al ver a la guerrera, ya que ese poder era una basura completamente. Jajaja, este no es ni el máximo poder de una verdadera Eterna, y lo sabes, sabes muy bien el máximo poder de un Eterno, diría Afrodita, la cual veía a su rival sería ante la situación. Pues si la única mujer de los Eternal que me hace una buena guerrera en muchos aspectos es la guerrera de las lanzas, su poder es tan cálido que me hace caer fácilmente, el encanto de ella es el mejor, y como dicen, cuando la más hermosa no te hace caso, vete por la más fácil y necesitada, y así como el rey dorado llegue donde vos, diría Cora, la cual esquivo los fuertes golpes que iban a donde ella a una gran velocidad. Fácil, jaja, solo estás celosa porque tengo al hombre más fuerte de todas las dimensiones en mis manos, y tú que tienes a un simple Saiyajin que aún ni sabe qué es lo que sientes de verdad, diría Afrodita sería cuando le dio un brutal golpe a la guerrera por hacer esa pequeña distracción. Señora, es mejor que deje esto, si no va a terminar mal, no lo dijo por usted sino por ella, sabe cómo jugarle mentalmente con ese guerrero que le tiene así de enamorada, diría Cara, la cual solo veía la batalla. No, esta vez me ha hecho enojar, es ahora de que me deje de estar de niña buena, diría Cora, cuando a unas grandes velocidades le dio cientos de golpes a unas grandes velocidades. Afrodita salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una fuerte explosión por el brutal impacto. Morgan, diría Cora, la cual lanzó el fuerte ataque a una descomunal velocidad, que el fuerte poder oscuro iba destruyendo todo a su paso por la gran velocidad del ataque. Afrodita, cuando se puso de pie, fue demasiado tarde que el fuerte ataque le dio de lleno, que se generó una inmensa explosión en ese gran lugar, que todo el hielo se destruyó, pero a los segundos se regenera de nuevo. Vaya, aún sigues viva, has soportado un poder como ese, eres alguien de admirar al final por poder soportar un ataque débil, diría Cora, la cual veía la fuerte explosión. Débil dices, si casi me mata, eso es débil, no me hagas reír, eso no era débil, diría Afrodita, la cual salía de la explosión con algunas heridas en su cuerpo. Claro que era débil, no estaba usando el poder oscuro, por lo cual el ataque no tiene la misma potencia que cuando lo uso en la fase oscura, diría Cora, la cual veía a la guerrera sería porque sabía que ahora estaría más interesante. Eso ya lo veremos, a ver cuánto tiempo me duras ahora tú, una simple reina de cuarta, diría Afrodita, la cual se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe a donde su rival. Cora no fue capaz de verla por microsegundos, que el fuerte golpe le dio de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una fuerte explosión por el brutal impacto.
pero en eso se ponía de pie esquivando fuertes golpes que iban a donde ella, que casi le dan de lleno por unos microsegundos más, le daban de lleno mientras a una gran velocidad lanzó una fuerte patada a donde su rival. Afrodita esta vez no corrió con tanta suerte, que el fuerte golpe le dio de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión. Vaya, aún así eres débil, diría Cora, la cual lanzó fuertes ráfagas de golpes al aire, que cada fuerte golpe iba destruyendo escombros todo a su paso, hasta darle a su rival, que solo se escuchó los gritos de Afrodita. Vaya, y eso que aún no uso mi verdadera fuerza, y le causó un gran daño a una supuesta diosa del hielo, diría Cora, la cual veía el cráter que se generó. Ya, Cora, detente, mi madre no te ha hecho nada, así que es mejor que pareces, si no quieres morir, diría Amaterasu, la cual tomó el valor de hablar, pero aún así su cuerpo estaba temblando del miedo. ¿Qué dices tú? Darme unas órdenes, no me hagas reír, una débil como tú no es capaz de hacerme eso, solo me generas vergüenza, mira cómo tiemblan, mira cómo está tu cuerpo, diría Cora, la cual la veía de pies a cabeza mientras le lanzó una fuerte ráfaga de aire. Amaterasu salió disparada hasta impactar una montaña helada. Y es por eso que te dijo Amaterasu que es mejor guardar silencio cuando dos reinas están batallando, te humillaran, y eso no lo entiendes, diría Yato serio. Pues es mi madre, dime qué harías tú si tu madre fuera la que están humillando, dime, ¿acaso no meterías las patas para que dejaran de hacerlo?, diría Amaterasu, la cual veía al Yagami sería. Jaja, tú no sabes el verdadero pasado del Yato, el guardián de su reino, el cual encerraron en una dimensión por milenios, incluyó más años, donde vi morir a los seres queridos de mi parte, y eso no les importó en lo más mínimo, así son los reyes supremos, según ustedes son los que gobiernan, cuando es todo al revés, solo son simples marionetas de los reyes supremos, tú qué haces, le haces caso todo lo que te dice tu madre, nunca haces algo por tu propia voluntad, así que mejor guarda silencio, que eso lo haces mejor, diría Yato, el cual se sentó en unas rocas que creo para ver la batalla. Vaya, tu gran colega te humilla por las verdades de los reyes, es mejor aprender a callar y solo ver cuando te preguntan, es de hablar, tú no sirves ni para hablar, diría Kara, la cual se sentó a la par del Yagami. Vaya, en vez de aliados enemigos los ganamos por ser buenas personas, siempre terminamos así al final, todos son unas basuras que no saben apreciar lo bello de la vida, por algo estúpido destruyen lo hermoso que se consigue, pero así son todos los seres con la mínima razón, diría Amaterasu en sus pensamientos. Ella se sentía destruida por lo que le había dicho el Yagami, ella lo consideraba un amigo más que amigo, como un hermano, que había estado con ella siempre y nunca la había dejado, pero las palabras que escuchó le partió el corazón, se sentía traicionada por alguien que aprecia mucho. En eso Cora cayó de golpe por un brutal golpe que había recibido mientras se ponía de pie, viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa mientras se limpiaba la sangre. Uy, creo que me pasé con ese golpe, diría Afrodita mientras veía a la guerrera que estaba en el suelo, pero en eso recibió dos brutales golpes que la sacaron disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una fuerte explosión. Vaya, ahora yo me pasé, diría Cora, la cual tenía una pequeña sonrisa al ver dónde había caído el guerrero. Maldita, solo está jugando, en ningún momento lanza golpes en serio, solo los lanza para burlarse de mí, diría Afrodita, la cual se ponía de pie. Vaya, hasta que por fin te das cuenta, diría Cora, la cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa, ya que ella no estaba luchando en serio. Bien, ¿por qué haces esto?, preguntó Afrodita, viendo a la guerrera con una mirada seria. Pues porque quiero, ¿no ves que estoy aburrido?, al final no me estás dando diversión, te estoy humillando como debió ser siempre, diría Cora, la cual él dio miles de golpes en tan solo segundos a unas descomunales velocidades. Afrodita no pudo hacer nada, que recibió los fuertes golpes de lleno, que salió disparada hasta crear más grandes el gran cráter que tenía ya hecho. Bien, creo que es suficiente humillación, dirá Cora, la cual se dio la vuelta, deteniendo una espada de hielo que iba a su cuello, mientras la destruyó con su brazo, y le dio un brutal golpe a la guerrera a la vez, que la agarró y la estampó con el suelo donde estaba su madre. Hija, ¿qué haces?, diría Afrodita, la cual veía a su hija tirada a la par de ella. Defender el orgullo de nosotras, pero veo que eso es imposible, una sola guerrera los venció más fácil que a nadie, eso no debería ser así, al final diría Amaterasu, la cual se intentó poner de pie, no pudo al tener una fuerte presión sobre ellas. Excalibur, diría Cora, cuando lanzó el fuerte ataque a una gran velocidad, el ataque no tenía el 100% de su capacidad, solo tenía el 10% de poder. En eso se vio que el fuerte ataque le impactó a la guerrera, que se creó una inmensa explosión que destruyó todo el capullo helado por el brutal impacto, y esperando que no hubieran muerto por el ataque. Creo que aún así use demasiado poder, diría Cora, la cual veía la fuerte explosión que se había generado, que aún no se veía nada. Maestra, ¿no cree que las haya matado? Si es así, se echó la guerra sin querer, diría Cara, la cual veía a la guerrera.
No, ella aún están bien, eso espero, si no pues ya está, murieron en batalla al final, así es el destino, ¿no? Todos los guerreros morimos en batallas siempre, sin importar por más grande sea el respaldo, diría Cora, la cual veía sería la explosión que había. Yo que tú, mejor me hubiera ido del lugar, siento que algo malo está por pasar, y no vas a querer oírlo, diría Yato, el cual veía unos intensos ojos verdes que no dejaban de brillar intensamente. No hay nadie que me pueda decir qué hacer y qué no hacer, eso tenlo seguro, diría Cora. Sería Cora, te dejo unos malditos minutos sola y casi causas una guerrera no desea, por favor usa la maldita cabeza, ¿no crees que al final la ayuda mía no la tendrás? Batallar a sola en el retorno del rey, no tendrás ayuda del rey del infinito, te comportas como una maldita niña teniendo millones de años y aún así no aprender a ver los errores y no y hacer locuras. Yato, sígueme, tú iremos a entrenar al final nosotros dos, diría el guerrero mientras tenía en brazos a Afrodita y con la cola tenía a Amaterasu mientras salía del lugar a una gran velocidad. Te dije piensa bien lo que haces y no me hicisteis caso, ahora has perdido todo, esta sola, diría Yato cuando se fue del lugar. Señora, ¿qué hará ahora? Ha perdido al guerrero que la iba a ayudar en su retorno a Balón, pero ahora lo perdió por completo, ha perdido todo porque una estupidez como ellos la llamaron, diría Cara Seria. Pero en eso todo ese lugar empezó a temblar, fuertes rayos no dejaban de caer, la furia, tristeza y traición sentía la guerrera al final, por lo que le había dicho, ella estaba furiosa pero más triste, lo cual su poder no dejaba de aumentar cada segundo que pasaba, su poder era brutal hasta llegar al 100%, lo cual seguía y seguía a aumento que podría hasta explotar de puro poder. Señora, pare, ya no vaya a morir, diría Cara, la cual intenta mantenerse consciente por la brutal presión que era liberada. Ya que importa si muero al final, perdí lo más que quería y ahora qué hago con mi vida, diría Cora, la cual solo sintió unos cálidos brazos a la vez que perdió el conocimiento mientras cayó en los brazos del Saiyajin. Toma Cara, es mejor que salgas de este sector o busquen un planeta para quedarse hasta que ella está consciente y se vayan a la dimensión de entrenamiento que ella tiene para estar listas para lo que se van a enfrentar, diría Goku, el cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. Me imagino que tu ayuda ya no será posible por lo que hizo ella, diría Cara, la cual veía a la guerrero sería. Con lo que hizo que casi libera a la guerrera entre Eternos y el reino de Avalon, diría Goku serio. Avalon, diría Cara confundida por eso, ya que no estaban en el reino. Pues un reino siempre apoya a su rey sin importar si está en el reino o no, ustedes son apoyadas siempre, eso no me lo quieras evitar, la mesa redonda los protege aunque no quieras, diría Goku, el cual veía a la guerrera. Bueno sí, pero al final sin órdenes del rey actual es imposible que un ejército actuó solo porque el antiguo esté en guerra, diría Cara, la cual veía a el guerrero serio ya que ella no sabía eso. Pues aunque te hagas la estúpida, un reino mientras su rey actual no muera o deje un rey bueno proclame un nuevo rey, es imposible que un rey haya lo que su hija está haciendo, no es válido, lo cual los caballeros de la mesa redonda podrán hacer lo que quieran si ven a su actual rey, Cora en guerra, diría Goku, el cual solo dio una pequeña sonrisa mientras se fue del lugar. Ahora sí hemos perdido el brazo más fuerte porque por dejarnos llevar por la furia del pasado, ahora estamos solas en esta guerra, al final siempre iba a pasar, traiciones siempre existen, diría Cara, la cual se fue del lugar a una descomunal velocidad llegando a un planeta supremo mientras creó algo para pasar el tiempo ahí. Goku, ¿no piensas de verdad darle ayudas a ellas en su guerra?, diría Yato, el cual veía al guerrero serio. Por cosas como esas a veces se liberan guerras donde miles de inocentes mueren, no es que me haga el santo, elimine un sector por rabia y furia, pero a veces hay que hacer sacrificios para ganar batallas, pero ellas dos solo lo hacen por rencor del pasado, diría Goku serio mientras veía a las dos chicas. Pues si es tu decisión no podré evitarla al final, eso quieres tú, diría Yato serio, ya que cuando el Saiyajin decide nadie lo puede evitar. Bien, ahora solo esperemos que ellas despiertan y nos vamos a la dimensión a estar unos años, diría Goku serio. ¿Unos años? ¿Pero cuánto es eso?, diría Yato al ver al guerrero. La verdad no sé cuántos años podrán ser en esa dimensión, ya que la cree con el poder de la piedra del tiempo, por lo cual el tiempo puede que sea hasta infinito, diría Goku, el cual veía a Yato. Infinito y no podemos morir por tanto tiempo, si sé que somos dioses pero todos los dioses morimos, diría Yato serio. No te preocupes, eso no los afecta, solo mejoraremos nuestro poder, nada más, solo dominar nuestras máximas fuerzas, porque aún no eres capaz de muchas cosas, y eso que tiene un poder brutal, pero con limitaciones, diría Goku serio. Claro, dime qué tan fácil será dominar el poder de los dioses de la oscuridad, diría Yato, el cual veía al guerrero. Bueno, sé que no es fácil, pero con un largo entrenamiento todo, somos capaces de todo, diría Goku, el cual veía que las guerreras empezaron a despertar.
¿Dónde estoy?, diría Afrodita, la cual se ponía de pie, pero se tambaleaba hasta caer de nuevo en el suelo. Estás en el paraíso, estás hablando con el dios de los ángeles, diría Yato, en burla, pero cambió su mirada a masería. Deja de juegos, Yagami, que no estoy para dichos, diría Afrodita, la cual logró estabilizar su ki interno. Bien, tuve que interferir en su batalla, porque si seguían o si ese ataque te hubiera pegado de lleno no la hubieras ni contando. Ella es más fuerte que ustedes, ¿cómo se les ocurre retarla?, diría Goku, el cual las veía. Pues ella quería la batalla del pasado, yo no soy quien para decirle que no a una emocionante batalla, o dime que hubieras hecho tú, pues lo mismo que yo, luchar hasta que la muerte los termine, diría Afrodita, la cual veía al guerrero y le dio una mirada seria. Lo sé, pero yo sé cuándo es estar en mi límite y cuándo no voy a ganar una batalla, pero ustedes dos literal querían ver la muerte con Korra, diría Goku, el cual se sentó en unas rocas para verlas. Pero ahora que le dices dónde está esa maldita, no me digas que la eliminaste, diría Afrodita con una pequeña sonrisa. Lastimosamente no puedo hacer eso, ella es una gran guerrera y chica y sabes perfectamente lo que sufrió para llegar a donde llegó, así que es mejor que viva su vida y recupere lo que perdió en el pasado, diría Goku serio. Pero si está libre me va a querer matar, así que segura como tal no estoy, diría Afrodita seria. No te preocupes, ustedes dos tienen un sello divino que si no soy yo ella no las puede tocar, y si llega a hacerlo una barrera de poder la va a sacar disparada hasta su reino, así que estarán bien, diría Goku serio. ¿Tú le seguirás ayudando para que recupere su reino o ya la dejas sola?, diría Afrodita seria mientras veía al guerrero. Pues aún no decido eso, al final es difícil tomar una decisión en caliente a lo largo de los años, lo voy a pensar, al final iré a entrar, quedan solas ustedes dos, reconstruyen este reino de nuevo, traiga a la vida que se perdió, diría Goku serio. Bien, eso haremos, pero ¿no vas a querer ayuda de nosotros para detener lo que pasa en el reino de la oscuridad?, preguntó Afrodita seria. No es una batalla de nosotros dos, no quiero involucrarnos en una batalla que no es suya, es mejor que cuiden a su gente y sean felices, si no regresamos es porque perdimos en batalla, diría Goku serio. Pero ustedes nos ayudaron mucho, debemos pagarles de alguna manera, ¿no creen con la ayuda en su reino?, diría Afrodita seria. Ya te dije que no es mejor una batalla solo hasta la muerte que llevarlas a la muerte por mi estupidez, así que iremos a entrenar, deberían hacer lo mismo, diría Goku, el cual se iba del lugar a donde tenía la puerta para entrar a la dimensión diferente. Bien, se cuidan las dos, espero y se fortalezcan al máximo porque su futuro como reinas es el más grande de la existencia, aunque no lo quieran ver, dirá Yato, el cual siguió al guerrero mientras tenía una pequeña sonrisa. Vaya, esos son de admirar, al final han superado todas pruebas, llegando hasta donde están con ese gran poder que nadie es capaz de detenerlo, diría Afrodita, la cual veía por dónde habían ido los dos guerreros. Lo sé, madre, su orgullo de guerreros no los dejará recibir nuestra ayuda, al final ellos dos saben lo que irán a hacer, ya tendrán un ejército preparado para su llegada, así que no hay que preocuparnos, al final el destino de ellos dos ya está escrito en el libro del tiempo, diría Amaterasu, la cual ya se había despertado mientras tenía una pequeña sonrisa al ver que tenían un buen futuro. Pero hija, tú viviste ahí, deberíamos ayudar en algo, ¿no crees?, diría Afrodita, la cual veía a su hija seria. No, madre, no podemos, dime, ¿podrás con un dios de la oscuridad, bueno, el príncipe de su clan? Dime, ¿acaso podrás tener una batalla igualada con él?, diría Amaterasu seria, ya que sabía el poder del dios de la oscuridad. No te sabría decir, hija, al final el poder habla en batalla, no con palabras, que el viento se las lleva, diría Afrodita seria. Bien, en eso tienes razón, pero lo mejor que podemos hacer es ir a entrar en la dimensión que tenemos para volvernos más fuertes y estar listas para cuando comiencen los apocalipsis, ¿te acuerdas?, no, dirá Amaterasu seria. Sí, creo que son 3 a 4 apocalipsis que se llevaron a cabo gracias a la furia del guerrero que despertara de millones de años, diría Afrodita seria mientras veía a su hija. Bien, debemos estar listos para dicha guerra, que no será la más fácil pero será la más destructiva, diría Amaterasu, la cual estaba perdida por lo que había pasado. Vaya, has dicho algo mal, pero ha de ser problema de que aún sigues traumada por los golpes que recibiste, diría Afrodita, la cual veía a la guerrera. Confundida yo, si esos golpes casi me dejan sin vida, ¿acaso no te pasó lo mismo?, y eso que a mí solo fueron unos pequeños golpes a diferencia de usted, madre, diría Amaterasu, la cual veía a su madre. Lo sé, pero es el trabajo de cada uno, es por así decirlo nuestra actuación en la línea del tiempo, solo somos piezas que se mueven cuidadosamente, pero que el que está destinado a ser el rey sea y los personajes secundarios mueran sin alguna razón porque son guerreros que no sirven, al final así nos pasa a nosotros, el creador supremo sabe lo que hace, diría Afrodita seria.
Suena complicado al final eso, pero debemos prepararnos mejor, ya que si algo que no está escrito en nuestro camino se interpone, debemos batallar a muerte, ya que ayuda solo los más fuertes la tienen, diría Amaterasu, la cual comenzó a caminar hacia la puerta de la habitación donde estaba la dimensión. Ve tú primero, después voy yo, quiero reparar todo el final, quiero que la vida vuelva en mi reino, quiero que todo sea paz y tranquilidad, diría Afrodita, la cual se ponía en pose de loto para hacer un trabajo difícil. Bien madre, te espero en la dimensión, diría Amaterasu, la cual se fue. En eso el ki helado de Afrodita se empezó a sentir en todo ese lugar, mientras su ki cambió a uno más cálido, mientras la vida se iba viendo en el reino cada vez que pasaba. Planetas que se habían destruido en batallas habían vuelto a la vida, miles de seres volvieron a la vida, todo estaban viendo el nacimiento de la vida de nuevo. Eso tómelo como regalo de Navidad para todos ustedes que al final cumplieron con su labor de hacerme más fuerte. Al final, sin su apoyo y motivación de hacer que mi gente sea fuerte y feliz, capaz no hubiera hecho lo que hice, diría Afrodita, la cual se fue a la habitación donde entrena. Ahora nos movemos al reino de la oscuridad, donde cada paso que se daba hacia el interior se sentía una fuerte presión. El poder de los seres dentro del capullo eterno era brutal, que nadie era capaz de medirlo. Hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué has dicho que las tropas más poderosas sean libres de las dimensiones de entrenamiento?, diría Kishi, la cual veía al guerrero. Hermana, ya va a comenzar la guerrera, ellos ya deben estar listos para poder eliminar al guerrero del infinito, ellos son capaces de eso y demás, diría Ryota, orgulloso de que sus tropas serían las más fuertes de la misma existencia. Pues eso espero, hermano. Según mis fuentes, el guerrero del infinito ha destruido miles de guerreros en segundos en una guerra con el reino Kaizen, así que es mejor estar listo al 100% y no ser tomados con la guardia baja. Ya tenemos las barreras de ki listas en cada sector en el palacio, y eso, preguntó Kishi mientras veía a el guerrero serio. Todo está listo para la muerte del guerrero, todo hasta donde lo meteré después de matarlo, diría Ryota con una pequeña sonrisa. Señor, ¿qué haremos ahora?, preguntó Kanoe, la cual veía al guerrero serio. Ella, como más de sus compañeras, servían al rey. Pues todos los guerreros, por órdenes del rey Ryota, meditan hasta que esté el guerrero que vamos a mandar al inframundo, diría Ryota con una pequeña sonrisa. Sí, señor, gritaron todos los guerreros, de los cuales se ponían a meditar mientras un poder bestial se sentía en ese lugar. Ves, hermana, no sé por qué te preocupas, al final somos potencia, diría Ryota serio. Bien, espero no te comas tus palabras, que al final siempre te pasa por andar confianzudo, diría Kishi, la cual le dio la espalda y se iba del lugar a su habitación a descansar. Ay, hermana, si sé lo que haces, tu muerte llegará a manos de tu hermano, la traición se paga con sangre y eso quedará demostrado en frente del reino entero, diría Ryota, el cual veía su ejército. Él sabía sobre la traición de su hermana, al final todos le informan, ya que al ser un rey sabe hasta los secretos de los mortales, por así llamarlos. En un planeta escondido del reino de la oscuridad, había una habitación de espacio y tiempo, donde se veía un grupo de guerreros listo. Bueno, aún seguían entrenando para la batalla final. Bien, ya falta poco para liberar al reino final, solo unos años más de entrenamiento y saldremos de la dimensión, diría Sakura, la cual estaba con una pequeña sonrisa, ya que su poder es bestial, pero ella aún no sabía bien lo que pasaba afuera y el conflicto con su hermana. La guerra que vamos a liberar será la más grande que podremos ver en toda nuestra existencia, así que hay que ponerle ganas. Al final hay dos opciones, ganamos en batalla o morimos en batalla, una de dos los tocará, ya sea lo que está escrito en el tiempo, diría Brado con una pequeña sonrisa. Espero que ganemos en batalla al final, eso sería lo que queremos, todo el esfuerzo que sea tomado en cuenta, diría Sakura, la cual estaba seria. Padre, ¿estás seguro de que quieres liberar una guerra con el rey de la oscuridad?, diría Akemi, la cual veía a su padre sería, ya que sabía que una guerrera podría ser lo peor que les podía pasar. Sí, hija, al final es el destino de todos, diría Bardock. Y así los guerreros se seguía preparado por miles de años en la dimensión donde estaban entrenando. Ahora en una parte del reino oscuro había dos guerreros que estaban viendo todo, uno era Zeus, el cual veía todo mientras hablaba con el sujeto misterioso. Que pasará en el siguiente capítulo, no olvides dejar tu like para más capítulos de esta saga.